sports. It's in the game. Jetzt ist Bayfred Setback. Euer Sword hier ist lange voll ein Payback. Cake roll mit dem, bis we go way back. Ihr hört ein Träumen, rolle ihn Mayback. Ja, ja, Leland ist so deklar, ja, hat Jetlag. Yes, I been aber laid back. Trop aber die straight facts. Die wissen immer mein Pack, pack, pack. Ah, Rupo. Eis, komm ein, mir fürs Scopo. Ey, ey. Rupo. Ola, ola, abgeben, nur dicke Glupo. Ey, ey. Einige Trupo, ey, ey, Rupo, die wir hate vor den Mann mit der Oko. Arutome Level, Batman, nice Arutome Level. Yo, Arutome Level, man darf wir mit 7 Point Geld zeigt Skill. Arutome Level, man, dem Spieler home mit der Bein versell. Stick mein Big Party Gala, ihr Glell. Spell ihr das Sell, Arutome Level, yo. Komm mal lief Rabonne, wie Ramakun toppen. Umdrehen wir wie schon dem Skuku stoppen. Ihr kennt die Quartier, du gesperrt, Tempo blocken. Yo. Vela loca, finta la junta, rutum kama trupa. Ya heel bitte unu, tapa san popa. Ik fapa na ru, arutome level, arutome level. Maya ik tiri, tiri, tiri. Dome level, gyal dem fra Tunis. Dome level, Kenny Bailey's gespies. All die kinder routine, ja die kinder routine. Dome level, maya ik tiri, tiri, tiri. Dome level, store fra Tunis. Dome level, Kenny Bailey's gespies. Tiden den in, all die tid til at vise. Vim der varm in der is. Arutome level. Batman, nice, Arutome Level. Yo, Arutome Level. Man darf wie mein 7 Point Geld zeigt Skill. Arutome Level, man, dem Spieler home mit der Bein versell. Stick mein Big Party Gala, ihr Glow. Spell ihr das Sell, Arutome Level, yo. Arutome Level. Arutome Level. Arutome Level. Arutome Level. Arutome Level. We'll be right back.
Comienzan los primeros 45 minutos y nos ponemos las pilas. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Rodríguez. Robertone. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Tapa el arquero y sigue el juego. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Rodríguez. Y la gente lo huele, ¿eh? Cree que está muy cerca de marcar el equipo. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Rodríguez. Buena tarea la del guardameta. Gran corte defensivo. Esta puede ser buena. Calentamos la garganta. ¿Empezamos a gritar o no? Muy fácil el disparo. Le llegó demasiado fácil el balón. Miren cómo se juntan albañiles levantando paredes. El disparo que se abre sin peligro alguno. Josabed, magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Se descuidó y lo agarraron en posición adelantada. Eso por querer llegar primero. Si esperaba un segundo más, tampoco hubiese pasado nada. Robertone. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. Ojo con este pase. Y ahora recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Robertone. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Ya no controla la pelota. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie.
Robertone. Bueno, levántense de su asiento, estírense un poco, aún nos hace... Y bueno, tenían prisa para arrancar el segundo tiempo, ¿no? En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. Marito, empezamos a manchar el papel. El técnico local en el próximo parón del juego hace un cambio. Va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. Buscando el costado. Sigue el empate en esto que es un ejercicio de paciencia, tratando el espacio correcto. Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad. Atento que ahí nomás cae la pelota. La pelota voló, pero hay facilidad total para el arquero. Le queda todavía media hora al compromiso. Es un genio pasando la pelota. Atento que se viene la contra. Esto puede terminar en gol. Sigue adelante, buena conducción. Es fácil la pelota tras ese cabezazo. Pero un peluchito le tiraron. González. Josabed. Hoy es el día de las palomitas. No os perdáis nuestra promoción especial. Buen traslado de pelota. La bocha al primer poste. Sin problema la bocha para el arquero. Cuando quiera le tiran un peluche. Pase bastante peligroso. Ahí está el arquero para llevar tranquilidad. Rodríguez. Hay algo que ha notado el técnico visitante, Marito, porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni porque tiene ganas técnico. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. Bien ahí el guardameta evitando el peligro. Ahí se viene el cobro del tiro de esquina con el que se pueden poner arriba. El público siente que sus jugadores pueden llegar al gol. Con el 17, Portas. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Ahí va de cabeza y la pelota arriba. Ahora te digo, hizo todo bien, pero la pelota no quiso entrar. Bueno, la próxima, si hay... Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Esa pelota que va por la banda.
Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Bien por el guardameta que aleja la amenaza. Sí, lo del arquero podemos decir que decente, pero había que agarrar esa pelota. Y está todo listo para que se realice el cambio. Llueve el córner al centro del área. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Muy bien ha estado el defensa, pero todavía tienen que regresar para defender el córner. Se viene el tiro de esquina al área. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Buen trabajo de la defensa. El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado, alguno que tuviera problemas. Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. Pelota que llega al área, pero sale y se escapa de la zona de peligro. Qué linda ocasión que tienen ahora para definirlo desde el tiro de esquina. Atención que se viene un cambio, a ver si hay apuesta fuerte para salir de este empate. Y viene el zapatazo, pero se va fuera. Alguien tiene que asomar a ayudarle, porque si la pierde no hay vuelta atrás. Puede ser la última oportunidad que tengan de ganar el partido. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Se queda la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Ahí se le fue la bocha. Y hasta acá llegamos nomás el clásico. She's fine. Yeah, I'm safe.
gata. The party's gata. The party's gata. Tell me, are you ready, yo? Arranca el partido. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Ahí se viene y si se anima lo clava. ¡Le pega fuerte! ¡Gran tapada del arquero! ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento? Este arquero es un monstruo. ¡Exigido el arquero! Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. Esa es muy buena pelota. Quiso anticipar el pase, se encontró adelantado. Llega cortando bien y recupera. Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno. Ahí está, lo puede poner adelante. Toque y devuelve la pelota. Ahí fuera de juego, dice el árbitro. Yo no sé si daba para tanto. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Y le pega con un tubo. ¡Gol! Se abrió el marcador nomás. Marca el... Y es que seguimos con el partido 1-0. Y ahí la tiene y no la pierde, una maravilla. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Puede llegar el empate. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Esto puede terminar en gol. ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Muley se viene y está acompañado. De Tomás, más claro que el agua, la tiene, se viene solo, se viene. ¡Gol! Entró la pelota. Marca. Así como va este partido, muchachos, yo no sé si quieren seguir jugando lo que queda. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Vaya manera de escalar, le queda buena para meterla al área. Demasiada galleta.
Just lead me away from here. The walls, they fall away. I fall awake. I never want to lose this. Ya se mueve el balón y ya lo saben. No ponemos la pila si quiere. ¡Qué linda bocha! Esa pelota que va por la banda. Y este chico no la quiere prestar. Sigue con la pelotita atada. Si lo clavan, lo ganan. ¡Gol! Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Con el 19, Manu García. González. Josabed. Bien filtrado el pase por ahí. Hay que estar más atento en la próxima. No hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Es un festival de pases a lo loco el del Sporting. ¿Quieren gol? Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Buscando el costado. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. El árbitro que señala la falta. González. Y continúa por el costado. De que puede mandar el centro, puede, pero... Ahí está, alejando el peligro. Josabed. Y ahora que quiere meterse por la banda. No sirvió para nada el centro. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1-0.
Ya está todo listo, señoras y señores. Nos vamos al complemento de este partidazo. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Es un festival de pases a lo loco el del Sporting. ¿Quieren gol? Busca encontrar la jugada. Esto es penal, Mario. Es increíble, no se pueden cometer estos errores. Es penal, pero solo le ha sacado la amarilla. Bueno, por lo menos eso es lo que han ganado. No han perdido el hombre, pero sí tienen un penal en contra. No sabe cómo hacer el entrenador para que este pibe, después de la tarjeta amarilla, se calme. La tiró por arriba del travesaño. Pasó rozando, Fernando. Por un momento parecía gol. Busca un carril por afuera. Ya recibió la indicación el cuarto árbitro. Se vendrá cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión o porque lo ve cansado simplemente. Necesita cruzar la pelota. ¡Gran pelota! Ha tapado bien esa pelota. Se viene saque de manos en territorio rival. Ya está preparado el cambio. Y ahí le pega la pelota. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Han cedido la posesión. Este equipo que juega en su campo con serenidad a la espera de otra oportunidad. El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado, alguno que tuviera problemas. ¡Qué responsable este muchacho como entró! Y fíjate que gran atajada, pero sigue con vida. Ahí va la pelota en el área. Y ahí va. ¡Gol! El resultado de ir a apurar arriba, al contrario, lograron recuperar la pelota cerca del área y así lo transforman en gol. Bueno, si analizamos la repetición, te puedo decir de que el gol llega en un momento donde el equipo prácticamente estaba ya muy golpeado, no podía levantar la cabeza, pero bueno, los goles son siempre bienvenidos y más para este equipo.